son mi conforo. Contra la mala jornada te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que escucha y mira, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca es habilidad rebeldía. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, tratándose hoy del Día del Padre, quiero extender una felicitación pues a todos los padres biológicos que están aquí en esta sala, en especial a los padres de las tres graduandos, de Diana, de Liana y de Sandra, que han venido desde Bucaramanga y Medellín para ver a sus hijas. Quiero también extender un saludo a todos los padres artísticos de los niños que participan hoy, a todos los padres espirituales, padres, amigos, a todos. Sé que es un esfuerzo importante estar en un día domingo en la mañana, Día del Padre, aquí en la Universidad Simón Bolívar, pero en realidad, qué mejor celebración que esta celebración musical, donde estamos dándole a nuestro país vecino y hermano Colombia, tres jóvenes directoras que se llevan las enseñanzas y el aprendizaje que han podido hacer aquí en Venezuela en su maestría en música en dirección coral. Quiero presentar el jurado que nos está acompañando hoy. El presidente del jurado es el maestro Abraham Abreu, miembro del jurado José Mena, el jurado externo, y la coordinadora, la profesora Sofía Barreto, y como jurado invitado el maestro Alberto Bravo. Pido un aplauso para ellos. Tener una maestría en música en esta extraordinaria casa de estudio, a la cual me unen pues muchísimos vínculos, porque la primera vez que yo tenía la oportunidad de empezar a hacer un coro fue aquí en esta universidad. Gracias a Alberto y Abraham llegué a esta universidad cuando tenía 23 años, y hoy me siento dichosa de saber que la universidad ha podido construir tantos espacios para la música, y que uno de ellos ha sido este importantísimo espacio académico que es su maestría en música. Y tener esta maestría en el área de dirección coral es además para nosotros motivo de un gran orgullo y de una gran alegría, porque hace 40 años, cuando la Escuela Cantorum se inició como coro en este país, no existía ni siquiera un espacio académico donde los jóvenes que quisieran ser directores de coros se pudieran formar. Fue Alberto Grau quien tuvo la iniciativa de hacer un primer grupo de 10 estudiantes que éramos sus alumnos de dirección coral. Tuve la suerte de contarme entre ese grupo iniciador, y a partir de ese momento fuimos construyendo espacios académicos para que el director de coro hoy en día sea reconocido como un profesional con todo lo que eso significa en términos de preparación académica y en términos también de su responsabilidad con la sociedad. Fue así como pudimos construir la Escuela de Dirección Coral y de Canto Coral en la Fundación Escuela Cantorum, que después pasó a ser parte del programa de estudios del Conservatorio de las Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, y fuimos también fundadores del Instituto Universitario de Estudios Musicales, IUDEM, que tiene una licenciatura en música y que hoy forma parte de la Universidad de las Artes, UNEARTE, y fuimos también los que promovimos y los que logramos que esta universidad fuese la primera universidad en Venezuela en tener una maestría en música y un área en dirección coral. La Universidad Simón Bolívar ha dado el ejemplo a otras universidades del país, y gracias al trabajo académico que hemos hecho aquí, hoy en día la Universidad Cecilio Acosta, la Universidad de los Andes, tienen ya
facultades de arte, convención música, carreras de dirección coral y otras universidades, como la Universidad Lisandro Alvarado, en cualquier semestre están también abriendo sus espacios. Nosotros, como parte de este mundo coral, como parte tanto de la Universidad Simón Bolívar como de la Fundación Escuela Cantorum de Venezuela, nos sentimos orgullosísimos de todos estos espacios abiertos y esperamos que estas nuevas graduandas hoy abran estos mismos espacios allá en su país. Creen fórmulas de comunicación con Venezuela a través del canto coral y desarrollen, pues, a todo un movimiento coral que les espera en Colombia. El trabajo que ellas han hecho a lo largo de este tiempo ha sido un trabajo académico en primer lugar y un trabajo musical. Las condiciones de la maestría son cursar materias durante 2 años, que son materias de formación musical, y hacer toda una práctica musical a lo largo del tiempo que verdaderamente las prepare y las acredite, no solamente desde un punto de vista musical, sino también desde un punto de vista de liderazgo. Creemos que ellas han hecho un gran esfuerzo y ese es el esfuerzo que ellas van a demostrar en este concierto de hoy, y será el jurado, pues, quien tendrá la decisión en este concierto. El concierto de grado es un requisito fundamental para obtener la maestría en música en cualquiera de las áreas. Cuando diseñamos este programa de maestría, queríamos que esta maestría no fuese una maestría teórica, sino una maestría eminentemente práctica. Por esa razón, el concierto de grado tiene un peso mayor que lo que es el trabajo académico escrito que llamamos tesis o tesina. Ellas hoy presentan su concierto de grado. Estamos pendientes de terminar y completar su tesina, que es el trabajo escrito académico con el cual completarán, pues, el trabajo de grado para obtener su maestría. Para ellas hacer este trabajo práctico tuvieron que trabajar entonces con diferentes agrupaciones corales. Hicimos lo posible porque cada una de ellas conectara la idea de su tesina o de su tesis con el concierto que van a presentar hoy. Sandra está trabajando en su tesina sobre un tema que es muy interesante, que es el impacto del canto coral en sociedades o en partes de la sociedad que son más deprimidas desde un punto de vista financiero. En ese sentido, ella también está trabajando en la metodología de enseñanza para los niños. Por esa razón, Sandra va a mostrar en su trabajo el trabajo que ella hizo con 3 grupos fundamentalmente. Su grupo de niños de la coral de la Fundación Empresa Polar, que es un grupo que ella tuvo que empezar desde cero. Después le dimos como opción que trabajase con un grupo de la Escuela Básica Genaro Aguirre, que está en el barrio 24 de Marzo en Petare, y junto con la profesora Limar Arismendi, que es la directora del programa, escogimos un grupo que fuera el grupo de los más nuevos, de los menos entrenados, para que ella pudiese demostrar su trabajo como líder y su metodología. Con esos 2 grupos vamos a iniciar el concierto. Luego le dimos la oportunidad de que haga obras ya más difíciles para mostrar sus capacidades como directora con la Escuela Juvenil y con la cantoría Alberto Bravo. O sea, ella estará dirigiendo entonces distintos niveles de coro que estarán haciendo también distintos repertorios. Eliana está haciendo un trabajo de tesis sobre un compositor que fue el fundador, vamos a decirlo así, o el inspirador de todo lo que es la música en la ciudad de Popayán. Estoy buscando el nombre del compositor y siempre se me confunde con Luis Antonio Escobar. Luis Carlos Espinosa. Siempre se me confunde con Luis Alfonso Escobar.
Y Eliana fue a acompañarme a hacer toda una investigación sobre la música de este compositor, que es un maestro que ha escrito obras muy interesantes, inéditas y prácticamente poco cantadas. Por esa razón, muchas de las obras del maestro Espinosa las vamos a escuchar hoy en las voces de los distintos coros. Y como su, digamos, su acervo, su producción no es tan grande, pensamos que combinaríamos las obras del maestro Espinosa con obras de compositores contemporáneos al maestro Espinosa aquí en Venezuela. Y Diana está haciendo un trabajo que es los elementos nacionalistas en la música de dos compositores también colombianos, que son Antonio María Valencia y Luis Antonio Escobar. Y entonces también hizo un trabajo en ese sentido de buscar estos nuevos repertorios. El jurado tiene en sus manos un material en el cual las graduandas presentan cada una de las partituras que se van a estar cantando aquí esta noche con una ficha técnica, con un trabajo, un pequeño trabajo analítico, y además aquellas partituras que encontramos que podían ser revisadas o reeditadas, reescritas para que el trabajo del director y del coro fuese más eficiente y se cantara mejor, fueron reeditadas y reescritas también. Ha sido pues un trabajo muy bonito y creo que ellas estarán muy satisfechas al final de este concierto. Yo voy a ir, antes de cada uno de los grupos, simplemente haciendo un brevísimo resumen del programa, pero sin más preámbulos quiero darle las gracias a la coordinación de la Universidad Simón Bolívar, a la Universidad y a la Dirección de Cultura por estar aquí, acompañarnos y apoyarnos. También a la Fundación Empresa Polar, que nos ha apoyado enormemente, no solamente con sus coros, sino con toda la logística de instrumentos y refrigerios, y a la Fundación Escuela Cantores de Venezuela, que también ha hecho un esfuerzo inmenso, no solamente con sus coros, sino también con todo el montaje y con todo el trabajo de hoy. Les pido para ellos un fuerte aplauso y un agradecimiento.